Jorge Villalba le pega de zurda, la pelota pica mal y se mete adentro para el primer gol de Olimpia. Le engaña el arquero. Sí, no lo podía creer. El remate es difícil, esa sobrepique. Es lo que es muy difícil. Siempre al picar enfrente al arquero complica totalmente el panorama. Olimpia pasaba a ganar 1-0 el partido. A los 23 del segundo tiempo. Y este contragolpe fulminante de Santander que va a definir de zurda. Cruzado. El arquero la llega a tocar, pero se mete cerca del palo izquierdo para poner el 2-0. Este partido lo arbitró Sabino Fariñi y una recaudación de 6.067.000 guaraníes. Festejo de Santander, Galería Sur. Va a venir el descuento de Cerro Corá. Muy buena jugada. El centro, taco, Joaquín Ever. Le pega el palo izquierdo y pone el descuento para Cerro Corá. Defensores del Chaco, César Castro, capitán de Olimpia, Vera, capitán del equipo de Cerro Corá. Olimpia, con su equipo denominado Paralelo, consiguió otra victoria. Superó al equipo rojinegro por 2-1. En esta acción se salva la valla de Cerro Corá. Otra carga de Olimpia. Tras el rebote, el disparo de Jorge Villalba y el gol para Olimpia. Sorprende a Noguera el remate. Jorge Villalba, el primer gol para Olimpia. El festejo de los integrantes del conjunto franjeado. Posteriormente, Carlos Santander aumentó para Olimpia. El arranque de Santander, la jugada, sigue Santander, encara el tiro y nuevamente el remate supera al portero Noguera. Carlos Santander y el 2-0 parcial para Olimpia. Ya en la última parte descontó Cerro Corá con el tanto de Joaquín Ever. Otra jugada para Olimpia y salvó Noguera. En esta acción, precisamente el descuento de Cerro Corá, Joaquín Ever. El partido en el Defensores del Chaco culminó con el triunfo de Olimpia por 2-1.